Estos trabajos son iniciales, apenas estamos rescatando una de las estructuras más voluminosas del sitio, pero consideramos que esos trabajos, que esperamos que tengan continuidad, para que en la medida que se vaya habilitando el sitio arqueológico, pues va a haber un natural atractivo para los visitantes de la zona.